uno de los temas que más ha provocado polémicas dentro de las diferentes comunidades del tokusatsu, como la de la famosa franquicia Godzilla, es el tema de la propia definición de la palabra kaiju. Sabiendo que este año, y principalmente los últimos meses, el tema de los monstruos gigantes se ha popularizado bastante, probablemente a raíz de Godzilla, King of the Monsters, haciendo que esté en boca de muchas personas, páginas y canales. Es por eso, que he decidido hacer un vídeo, tanto para aquellas personas que simplemente estén interesadas en el tema, como para aquellas que estén familiarizados con el género, y que tengan la duda de que es realmente un kaiju. Es por eso, que esto es. Realmente, ¿qué es un kaiju? Definición, etimología, clasificación y más. Etimología. Para empezar, tenemos que mencionar que el idioma japonés tiene sus orígenes en el chino clásico, y es justamente, de este idioma de donde provienen las dos palabras que forman a la misma. En primer lugar, la palabra guai, que significa algo extraño o fantástico, y la palabra yu, que significa bestia. Estas dos palabras, al unirse, forman la palabra kaiju. Si lo traducimos de forma literal, podríamos decir entonces que la definición de kaiju es, bestia extraña o fantástica. Es por eso, que, siguiendo esa definición, el monstruo de la Laguna Negra, un gremlin o el chupacabras, serían kaijus. Pero obviamente, creo que muchos saben que, en cierta parte, esto no es así. Definición. Como tal, la traducción de la palabra kaiju en japonés al español es, monstruo, pero igualmente, la gran mayoría de veces, cuando alguien se refiere a kaiju, está tomándola erróneamente como un sinónimo de, daikaiju, que literalmente significa monstruo gigante o monstruo grande. Es este problema el que a veces causa confusión, ya que realmente muchos estamos cometiendo el error de decirle monstruo gigante a un monstruo normal. Es por eso que cuando nos referimos a kaiju como monstruo gigante, realmente hablamos de daikaiju. Clasificación y excepciones. Ya habiendo determinado la diferencia entre kaiju y daikaiju, y habiendo explicado sus definiciones y origen, es hora de tocar dos temas que son los que más debate generan, sobre todo dentro del fandom hispano y anglosajón. ¿Los monstruos gigantes que no son de Japón son kaijus? Y, si es así, ¿qué parámetros existen para determinar qué monstruo es uno? En este vídeo presentaremos diferentes opiniones e intentaremos dar una solución a estas dudas. ¿Los monstruos gigantes que no son de Japón son kaijus? Este es probablemente el debate más grande y recurrente. Hay aquellos que opinan que no, que los daikaiju son únicamente monstruos gigantes de origen japonés, o al menos asiático, debido a que el daikaiju Eiga nació en Japón. Y, en cambio, hay otras personas, en las que me incluyo, que creen que el género de los monstruos gigantes nació en América, y que la inspiración para la creación de monstruos como Godzilla, quien prácticamente fundó el género, salió de ahí, y que por ende los monstruos gigantes extranjeros deberían ser considerados kaiju por influir en la creación del género. Como mencioné antes, yo defiendo la segunda posición, ya que es obvio que monstruos como Redosaurus o King Kong, influenciaron a la creación de numerosos monstruos gigantes, entre ellos Godzilla, cuyo nombre original literalmente es la unión de las palabras gorila y ballena en japonés. Por ende, para dar un ejemplo conocido, monstruos gigantes americanos como el LSA de Cloverfield sería uno, y obviamente King Kong y Redosaurus también. ¿Qué parámetros existen para determinar qué monstruo es uno? Este tema también es complicado de tratar. Cabe resaltar que con esto nos referimos al tamaño que deben tener los monstruos para considerarse un kaiju o un monstruo gigante. Como tal, no hay parámetros, entre comillas, oficiales, que determinen este aspecto, pero igualmente, podemos teorizar y utilizar la lógica a nuestro favor para poder poner un mínimo.
En primer lugar, estas criaturas son ficticias, ya que no solo sus habilidades y aspectos son fantásticas, sino que de por sí, su propia naturaleza gigante los hace imposibles biológicamente hablando. El ser vivo terrestre actual más grande del mundo es el elefante africano, que tienen entre unas 6 y 10 toneladas de peso. Recordemos que mientras más masa tenga el animal, biológicamente, es más grande. Es por eso que una jirafa no es más grande solo por el hecho de ser más alta, ya que pesa muchísimo menos. Siguiendo con los animales actuales, el ser vivo marino actual más grande del mundo es la ballena azul, pudiendo llegar a pesar hasta 120 toneladas siendo un adulto, aunque hay registros de hasta más pesados. Con esto en mente, podemos determinar que, en la actualidad, el máximo de tamaño que una criatura podría tener en tierra sería alrededor de 10 toneladas, y en el mar por lo menos más de 150. Pero claro, hablamos de criaturas imposibles que pueden llegar a pesar más de 1000 toneladas, y no solo no podrían subsistir en la actualidad, sino también en la prehistoria. Es por eso que podríamos tomar en cuenta también a las criaturas más grandes del pasado. Como dentro del mar, no hubo seres vivos que superaran a la ballena azul, mencionaremos aquellos seres vivos terrestres que superaban con creces al elefante africano, más específicamente a los saurópodos titanosaurios, como el Argentinosaurus o el Patagotitán, el cual por ahora es el dinosaurio más grande que jamás haya existido, pesando casi 80 toneladas de peso, y superando los 30 metros de longitud. Es por eso que podemos decir que el tamaño máximo de un ser vivo terrestre, debería ser de 80 toneladas, aunque actualmente sea imposible. Y de 120 o 150 si se trata de un animal completamente marino. Justamente estos parámetros podrían ser tomados en cuenta como un mínimo aproximado para el tamaño de un kaiju, ya que, si los superan, los haría biológicamente imposibles tanto en la actualidad como en el pasado. Sugiero principalmente que se tome en cuenta el tamaño de la ballena azul, ya en sí es el animal más grande, sea marino o no. Algunos ejemplos que podrían afirmar esta opinión, sería que, Redosaurus, pesa aproximadamente unas 500 toneladas y tiene unos 60 metros de longitud, Godzilla por su parte, en la era Showa, tenía unas 20.000 toneladas de peso, y podríamos seguir mostrando más ejemplos de criaturas que podrían ser consideradas kaiju, siempre desde el punto de vista ficticio, ya que, con estos parámetros, se busca que supere a cualquier animal real. Es por eso que criaturas como el Vastatosaurus, o el monstruo de Deost, o Emul, no serían kaijus, ya que probablemente no cuenten con las características mencionadas. De todas formas, esta simplemente es una opción que ustedes pueden tomar, y no necesariamente deben tomarlo como legítimo u oficial, ya que realmente esta clasificación sigue siendo un misterio. Es por eso que, si tienes una opinión distinta o algo que cambiar o mejorar, por favor, se te agradecería mucho que lo pongas en los comentarios, siempre manteniendo el respeto, claro. En cambio, si crees que tengo la razón, comparte el vídeo para que más gente entienda que son realmente los kaiju. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like y suscribirte si quieres ver más contenido así en mi canal. Nada más que decir, soy Hyper, y nos vemos en el próximo vídeo.